Ani osete pila. Bahujata Adonai Yahweh Sebaot, Beshen Adonai Yahshua Mashiach. Háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre. En el nombre de nuestro Adonai Yahshua Mashiach. Omen ve omen. Siéntense, por favor, amados Ajim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio. Usted ya nos conoce. Está en los sitios en internet de gozoypaz.mx. Todo el material es gratuito. Aquí no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver la haftará de la parashá de hoy en la mañana. Bendito es el nombre de Yahweh. Ahora, algunos hermanos me decían si era Bailaj o Bashirslaj. Es depende si es yidish o hebreo. Entonces, a veces, bueno, uno va aprendiendo apenas, nosotros perdimos nuestras raíces, y entonces pueden ponerle como Bayislaj, Bayislaj. Y ya, si en un momento dado también Bayislaj es permitido. Y envió, es de eso. Ve siempre es, y si nosotros decimos Ahavá, ve Osma, amor y fuerza, ve es y como si fuera y, ¿sí? ¿Sí? Omen, Bayislaj, o Bayislaj. Bueno, la haftará de la parashá, que es la parashá número 8, es el libro de Abdías. Entonces, vamos a abrir nuestra Tanaj, amado Sahim. Pero quiero, antes de que vayamos al libro de Abdías, dar un resumen, y ahí vamos a aprender cosas nuevas, ¿de acuerdo? O cuando menos recordarlas y aumentar un poquito más. Ahora, en la parashá nosotros estudiamos la lucha de Jacob con el Malaj, y es el cambio de nombre de Jacob por Israel, ¿de acuerdo? Entonces vamos a partir de ahí. No les voy a dar la parashá. La parashá ya está filmada, grabada, y hoy el anciano en turno lo dio en la mañana. Pero la parashá en sí entonces trata de la lucha de Jacob con el Malaj. Ahora, muchos han dado diversas opiniones. Si fue una lucha espiritual, si realmente fue un Malaj. Sí, fue un Malaj. Ahora, y viene el cambio de nombre de Jacob por el de Israel, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, es también el encuentro de Jacob con Esav en la parashá. Es muy importante repasar esto. Es el encuentro de Jacob, amado Sahin, amada Sahayod, aquí y allá, aleluya, de Jacob. Es el encuentro de Jacob con Esav. Se ve la violación de Dina, la hija de Lea, la hija de Jacob. Se ve la violación de Dina. Está en esta parashá de Bayislaj o Bailaj, se ve la muerte de Rachel, la muerte de Raquel. Y hay algo muy importante que vamos a ver. La descendencia de Esav se muestra en la parashá. Entonces, vamos a estudiar la haftará. ¿De acuerdo? Amén. ¿Sí? Ahora, es muy importante entonces que recordemos todo eso, ¿sí? Ya sabemos la lucha de Jacob con el Malaj, el cambio de nombre, la violación de Dina, el encuentro sobre todo de Jacob y Esav, etcétera, etcétera. Pero la descendencia de Esav. Entonces, a ver, vamos primero al libro de Hebreos antes de ir a Abdías. Vamos, por favor, amados Ajim, al libro de Abdías, en el capítulo, perdón, Hebreos 11, vamos a Hebreos 11. En el verso 11, me dicen un amén. Hebreos 11, verso 11. ¿Sí? Bueno, entonces aquí está un resumen. Dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. A ver, vamos a leer todos juntos, porque creyó que era fiel. Amén. Entonces, todas las promesas de la Tanaj, hagámoslas nuestras, si somos obedientes.
El Eterno guarda a los justos, hagámoslo. El Eterno bendiciera a los justos, hagámoslo, tomémoslo. El Eterno no dejará sin pan a los justos, tomemos eso, ¿de acuerdo? Pero también tomemos los compromisos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces, aquí hay algo que vamos a ir aclarando. Las estrellas son los hijos de Israel y la arena del mar, ya sabes quién, los hijos de Ismael. Las estrellas es difícil alcanzarlas y la arena, pues cualquiera los pisotea. No lo estoy diciendo yo, tiene un significado eso en la Tanaj, ¿de acuerdo? ¿Sí? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Patria viene de tierra de los padres, para que se entienda. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Es decir, no miremos hacia atrás, no miremos hacia Egipto, no, miremos hacia Eres Israel. ¿Sí, sí queda clara la explicación? Sí, porque sí, dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, el 14, el 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Sí, sí se entiende, ¿verdad? Entonces, si hubieran estado pensando, bueno, es que allá en la tierra de Ur de los Caldeos estábamos mejor, en el caso de Abraham, o en el caso de los hijos de Israel, estábamos cómodos en Egipto, ¿para qué ir a la tierra de Israel? Etcétera, etcétera. Pero anhelaban una mejor, esto es la celestial. Nosotros anhelamos la patria celestial. Sí. Es decir, la ciudad celestial, por lo cual Elohim no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¡Aleluya! Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Todos el 18, amén. Ahora, lo que yo dije es verdad, las estrellas del cielo no se pueden tocar, los hijos de Israel. En Daniel 12, verso 2, si no mal recuerdo, verso 2, dice, y los que enseñan la Torah brillarán como estrellas por perpetua eternidad. Así está la traducción, ¿sí se acuerdan? Y no es lo mismo, vamos, un yudí, un israelita, estudia Torah, estudia principios morales, estudia principios éticos, todo basado a la Biblia, a la Torah, a la Tanaj. Y los demás, los que no son de la descendencia de Isaac, entonces ellos se inmolan y matan 100 gentes. Y para ellos no hay ningún problema. Es decir, que si hay problema, pues, pero una persona que sigue al Eterno no se va a inmolar. Al Eterno Yahweh, al único Elohim vivo y verdadero. ¿Me doy a entender? Sí. Pensando que Elohim es poderoso para levantar a uno de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaf respecto a cosas venideras. Por favor, el 20, amén. Ahora, vamos a ir entendiendo. Vamos al libro de Abdías, por favor. Vamos para allá y vamos a ir desglosando entonces la Haftarah. Haftarah significa conclusión. ¿Qué significa? Conclusión. Muy bien, amado Sajín, aleluya. Bueno, entonces vamos. Entonces no es por orgullo, no. El Eterno promete que serás como estrella si tú enseñas bien la Torah. ¿Amén? Si no solapas el pecado, ¿de acuerdo? Sí. El libro de Abdías, cuando lo tengan me dicen un amén. Ahora, dice aquí el verso 10. Por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. A ver todos el 10, amén. ¿De quién creen que está hablando? De Esaf, de Esaf. Ahora, porque Esaf buscaba la muerte de Jacob. El verso 15, vamos a leerlo,
¿Lo tienen a la vista? Porque cercano está el día de Yahweh sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Todos el 15, por favor. Amén. Ahora vayan anotando los versos y ahorita voy a explicar. Vamos hacia el verso 17. Ahí lo tienen a la vista, ¿verdad? Porque nada más Abdías es un solo capítulo. Mas en el monte de Sion habrá un remanente, aleluya, que se salve y será Kadosh, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Es muy importante eso, porque ahorita la ONU, o desde el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, hicieron cantidad de cosas, repartieron la tierra, se la dieron a los palestinos, parte a los palestinos, parte a nuestro pueblo de Israel, a los Bené Israel, etc. Entonces, es muy importante leer el 18, dice, la casa de Jacob será fuego, y la casa de Yosef será llama, y la casa de Esaf estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni un resto quedará de la casa de Esaú, porque Yahweh lo ha dicho. Tremendo esto, esto es para lo que viene ya. Todos el 18, amén. Entonces vamos a entender que así como trató Esaú a Jacob, el Eterno le dará doble. Ahora, el 20, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. ¿Te acuerdas de Sarepta ayer? Sí. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev, o sea, todo el desierto de Negev. Todos los Yehudim que por nuestra descendencia, etcétera, tú ya estudiaste tus apellidos y demás aquí y allá, estuvimos en España, me refiero a nuestros antepasados, volveremos a Eres Israel. Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Saf, y el reino será de Yahweh. Aleluya. Entonces, ¿de qué trata esta Haftará? Del colapso de Edom. Y ya sobre eso hay varios audios, varios videos. En el canal de YouTube Shalom 132, Shalom 132, en la página gozoypaz.mx. Ahora, quiero antes de continuar, porque me han hecho varias preguntas. A ver, en sí, Ismael, su sobrino Esaf, etcétera, etcétera, hay varias cosas que vamos a entender aquí. A ver, pongan si quieren edomitas. Edomitas, y vamos a ver la posición actual que tienen ahora, no de hace 2000 años o de hace 4000 años, no. Los edomitas, ellos ocupan actualmente Jordania, que no existe, y partes de Cisjordania, que también eso es un invento de la ONU, porque todo eso le pertenece a Israel. Los edomitas están en Jordania y parte de Cisjordania, ¿de acuerdo? Ahora, pongan aparte, amado Sahim, por favor. Los ismaelitas son en sí todos los árabes. Es que hay clasificación entre ellos. Ismaelitas, árabes. Le puedes poner en la parte derecha. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, pongan abajo. ¿Sí vamos bien? Moabitas, o sea, los descendientes de los moabitas. Actualmente están en Jordania y partes de Cisjordania. Estoy hablando de la época actual, 2015 romano, 5775, pues, de la casa de Judá. ¿Sí vamos bien? Ahora, los amalecitas no fueron destruidos del todo, ¿recuerdan? Sí, cuando el rey Shaul perdona al rey, ¿sí? Y a su ganado, etcétera, parte de su ganado. Entonces, los amalecitas actualmente habitan, los descendientes de los amalecitas actualmente habitan en el sur de Israel y parte de Gaza. Ahora entiendes por qué los cohetes, por qué mandan misiles hacia Israel, etcétera. Sur de Israel y Gaza. ¿De acuerdo? Abajo póngale, los filisteos. Los filisteos,
Filistín, palestinos, Gaza, específicamente Gaza. Ahora, todo lo que corresponde, por ejemplo, Tiro, pueden ponerle abajo Tiro, que en Tiro están cantidad de grupos de ismaelitas y de descendientes de Esaf mezclados, y eso corresponde a Líbano, actualmente Líbano. ¿Sí? ¿De acuerdo? Amén. Y luego, Asiria, pónganle abajo en la parte izquierda, Asiria, de ese tiempo, recuerdas ya quiénes fueron los asirios, ¿verdad? Son los que capturaron a las 10 tribus de Israel, las hicieron cautivas y les esparcieron por el mundo. Por eso ahora vamos a entenderme un poquito, voy a hablar de eso, el juicio que está teniendo Siria, porque Asiria es lo que ahora es Siria. Turquía, que ya está en problemas con Rusia ahorita, y parte de Irak. A ver, ¿sí puedo continuar? Bueno, los grupos terroristas, Hamas, está en Gaza, y Hezbollah en el Líbano. Hamas, que quisiera cortar destrucción, muerte, etcétera, está en Gaza. Hezbollah es destrucción en cuanto a explosión, etcétera. Hamas está en Gaza y el grupo Hezbollah está en el Líbano. Bueno, si nosotros unimos, a ver, me dicen cuánto pueda continuar. Aleluya. Si nosotros unimos esta Haftará, que es el libro de Abdías, con Isaías capítulo 17, que es la profecía de la destrucción de Damasco. ¿Y dónde está Damasco? Siria. Entonces, todas esas profecías, estas, esas son las que están sucediendo ahorita mismo. Tenemos que entender eso. Las profecías que están acá en el libro de Abdías, que es el colapso de Edom, mucha atención, y la profecía de Isaías 17, es lo que está pasando actualmente. Entonces, el Eterno se vale de todo. Ciertamente, el grupo que está causando más problemas ahorita ya no es Al-Qaeda, pero Al-Qaeda también quiere su lugar. Es el movimiento islámico, ¿sí? Bueno, ese movimiento islámico, que está patrocinado, y lo hemos visto hasta en las noticias, no hay ningún secreto periodístico ni cosas de esas. No. Todas las naciones que están participando en financiar a ISIS, entonces están haciendo que se cumpla la profecía de Yahweh, de Isaías 17, y la Haftará acá, que estamos viendo, que es la conclusión de la Parashá, Vayishlach, ¿sí? Es lo que está sucediendo ahora mismo. Es decir, si quieren, por favor, a ver, permítanme un segundo. Y entonces, vamos a Isaías 17 y entonces entramos. Quiero darles este tema así, aunque sean cortito, en esta Haftará y lo aprovechamos, ¿de acuerdo? Entonces ya te dije de dónde vienen los edomitas, o más bien dónde están los edomitas actuales, los descendientes, pues. Son vallas allá gigantescas de terreno que le pertenecen a Israel, pero que la UNO se los entregó a los malvados. Por eso les he dicho, alíñate con Yahweh, no con los malvados. Aleluya. Isaías 17. ¿Lo tienen? Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Bombardeos y bombardeos y bombardeos que están habiendo ahorita. Y es que recuerda que hay dos cuernos de la bestia, sunitas y chiitas, están peleando. Para ver, ellos se pelean quién es el sucesor de Mahoma. Entonces, las ciudades de Aurer están desamparadas en majadas, se convertirán, ya sabes lo que es majadas, ¿verdad? Dormirán allí y no habrá quien les espante.
Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria, la esplendor de los hijos de Israel, dice Yahweh de los ejércitos. Por favor, amados Agin, atención acá. No necesitamos que se desate la tercera guerra mundial, que se va a desatar. Estamos viendo ante nuestros propios ojos las profecías de Isaías 17 y la conclusión de la Haftará, pues, lo que está escrito en Abdías. Ahorita mismo, si tú prendes tu televisión o tu computadora fuera de Shabbat, vas a ver en todos los noticieros y la gente no entiende, pero tú y yo sí, que esas profecías son ahorita, ya. ¿Puedes decir un aleluya? Es decir, la idea es esta: se va a desatar la tercera guerra mundial, pero ya empezó el conflicto y está demasiado fuerte. Ahora, bueno, pues déjenme ir poco a poquito, amados precios. Dice el 4, en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne, porque es la angustia de Jacob. Pongan atención, ahorita están los conflictos en Siria, ¿sí o no? Sí, pero ya empezaron a extenderse al mundo. Y está al mismo tiempo la angustia de Jacob porque pasaron las cuatro lunas rojas. Por eso están acuchillando a nuestros amados Agín de casa de Judá, a los cuales nosotros bendecimos. Y será como cuando el segador recoja la mies y con su brazo ciega las espigas, será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Ahora, todo este capítulo lo voy a ministrar después, simplemente quise hacer un pequeño paréntesis, pero esta profecía y Abdías son los que estamos viendo ahorita. Amados Agín, no falta mucho tiempo. El tiempo prácticamente ya se acabó. Vendrá un falso Mesías, pondrá paz a todo eso, pero será una falsa paz. Y después vendrá Yahshua HaMashiach. ¿Amén? Ahora, vamos a entender entonces, número uno, es el colapso de Edom. Vamos a entender como punto número dos, que los hijos de Esaf, pongan mucha atención, por favor, mucha atención a lo que vas escribiendo. Los hijos de Esaf siempre han perseguido a Israel. Siempre han perseguido a los hijos de Israel. Hasta la fecha, pues. Entonces, acabemos así. Si alguien no se alinea con Yahweh, es que es enemigo. Si alguien no se alinea con Yahweh en sus mandamientos, en el recato, en guardar el Shabbat, en guardar la santidad, en no difamar, en no hacer la shonjara, si alguien no se alinea con Yahweh, según la Tanaj, es Esaf, es un descendiente de Esaf. Eso es lógico, eso es lógico. Por favor, quitémoslo lo ingenuo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, siempre ha perseguido a Esaf. Ahora, vamos a Bereshit, para ir entendiendo un poquito mejor. Y vamos al capítulo 36. Es una hermosa tarde hoy. Yo no sé cómo se sientan ustedes. ¿Te sientes hermoso? No te pregunté eso. Si sientes bonita la tarde. Sí. Está hermosa la tarde. Aleluya. A ver. Génesis 36, ¿de acuerdo? Versos 6 al 9 nada más, anótenlo primero si quieren. Generaciones de Esaf, 6 al 9, empiezo. Y Esaf tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán y se fue a otra tierra separándose de Jacob su hermano porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados y Esaf habitó en el monte de Seir. Esaf es Edom. Eso ya lo hemos ministrado hasta en Yom Kippur, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estos son los linajes de Esaf, padre de Edom, en el monte de Seir. A ver, todos nada más el 9. Estos son los linajes de Esaf, padre de Edom, en el monte de Seir. Y entonces tú vas a leer después en tu casa hasta el verso
43. O sea, toda la descendencia, las generaciones de Esaf. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a leer el 43. Magdiel e Irán, estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaf, padre de los edomitas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, y ahorita por eso está el rey de Jordania, siempre tratando de crear problemas a Israel, Cisjordania, que es una línea divisoria que no existe, o sea, no es eso, ni tampoco Jordania. Bueno, ahora, ¿cuál es lo que nosotros, qué encontramos aquí en el libro de Abdías? ¿Qué encontramos? El llamamiento de Yahweh a las naciones para destruir Edom. Fíjate muy bien lo que estoy diciendo, porque está en la Biblia, en la Tanaj. El llamamiento a las naciones para destruir Edom. Ahora, recordemos esto, a ver, amados, porque todo esto es como si fuera un embrollo, pero si tú te das cuenta, Isis, no se formaron ellos allá, nada más. La información, al menos más verídica, que hemos encontrado en los medios de comunicación, que hay muchas cosas que pueden quedar ocultas, es que Estados Unidos, Francia, etcétera, financiaron ese grupo y lo patrocinaron y lo levantaron, y ahora ya no lo pueden detener. No sé si me di a entender. Hay cantidad de videos que, por lo largo de los videos, tal vez no los podamos pasar en un servicio, y no, en un servicio no sería adecuado. Tal vez venir un domingo y ya pasar aquí esos videos. Pero hay cantidad de gente de Francia que se fue a alinearse con el ejército de ISIS. Un dinero tremendo patrocinado todo. ¿Cómo te explicas que un ejército de rebeldes y de malvados anden todos en camionetas Toyota número 2014 y ahora 2015? O sea, todo financiado. Ahora, ¿de dónde viene esto? ¿Es un invento de Barack Obama? ¿Es un invento del presidente de Francia o de las demás naciones que han patrocinado ISIS? No. El llamamiento es de Yahweh a las naciones para destruir Edom. No sé si me di a entender. A ver, vamos al libro de Abdías otra vez. ¿De acuerdo? Sí. Ahora tú dirás, ¿pero cómo? Si ellos son los que están trayendo bombas a París. Sí, pero hay más muertos allá que en París. Y después seguirá aumentando. Ahora, ahorita quiero aclarar algo muy importante para que, por favor, actuemos con mucha madurez. Con mucha madurez. Por favor, pido mucha madurez a todos, aquí y allá. ¿Amén? ¿Sí? Los muertos en París eran civiles, mas no inocentes. Que se entienda eso. Tú que estudias Torá. O sea, una cosa es murieron inocentes y otra cosa es decir murieron civiles. Murieron civiles, mas no eran inocentes. ¿Cómo? Pues alguien que adora al diablo y que quiere besar al diablo y a su Hamashiach le reprenda y en eso suena una bomba, ¿esos son civiles o inocentes? Civiles, es muy diferente. ¿Sí? Entonces, es muy. Y no, nosotros no maldecimos a nadie, simplemente estamos diciendo la verdad. Ahora, fíjate muy bien. Abdías, y ya está ministrado Abdías también. Vamos a ver desde el verso 1. ¿Lo tienen? Visión de Abdías. Yahweh el Adón ha dicho, así en cuanto a Edom, fíjate, en cuanto a Edom o Esaf, hemos oído el pregón de Yahweh y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Ahí está. Tienes que entender que lo que estamos viendo, esta Haftará es para nosotros hoy es muy especial porque estamos viendo los últimos tiempos. En la televisión, en internet, en tu tablet, en donde sea. El llamado es de Yahweh para las naciones. Y entonces ahorita el bombardeo que tiene Rusia, que tiene Estados Unidos,
que tiene Francia contra, porque están revueltos también, ¿no crees que nada más están en una sola zona? Contra en el caso de Siria ahorita, por ejemplo, yo dije las zonas donde están los edomitas, ahora los moabitas, etcétera, pero muchos han ido de un país a otro para tratar de unirse pues a los rebeldes. Entonces, el llamamiento no es de un hombre, no es de Barack Obama, el presidente de Francia, el presidente de Rusia, no. El llamado es de Yahweh, que las naciones hagan eso ahorita allá. Ellos levantaron el polvorín, ahora ya no lo pueden detener. Fíjense muy bien, por favor, es muy importante. ¿Cuántos atienden? Visión de Abdías, fue una visión porque fue un profeta. Yahweh el Adón ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Yahweh y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Es decir, él mandó un malaj a avisar a las naciones: empiecen a bombardear allá. No sé si me di a entender. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, porque así viven ellos allá, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque en las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Yahweh. Y eso ya lo ministré, por ejemplo, las montañas de Moab son altísimas, y muchos ponen su morada allá. Sí se refiere también algo a Estados Unidos, que la estación espacial, etcétera, y los cohetes que supuestamente llegaron a la luna, pero no es tanto eso. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, has sido destruido. No hurtarán los que le bastase, si entraran a tu vendimiadero no dejarían algún rebusco, como fueron escudriñadas las cosas de Saf. Sus tesoros escondidos fueron buscados, todos sus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Yahweh, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saab. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saab por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Ya empezó eso. Aleluya. Ahora, vamos a entender otras cosas. A ver, la profecía entonces de la destrucción de Edom está aquí, en Abdías. La profecía de la destrucción de Edom ya inició. Lo estamos viendo. La profecía de la destrucción de Edom está en la Tanaj. Aquí está, Abdías, verso 1. La destrucción como tal, la profecía de la destrucción, ya lo estamos viendo ahorita. Ya empezó. Y tú dirás, pero ¿cómo? Si hay migrantes por todos lados y el Islam va. Pero ya empezó y el Eterno lo hará. No importa que lleguen millones a todo el mundo de islámicos, el Eterno lo hará. Aleluya. Ahora, tenemos que entender que en esta profecía, como número 3, es la humillación del orgullo de Edom. La humillación del orgullo de Edom. ¿De acuerdo? Amén. La humillación del orgullo de Edom. Ahora, podemos poner como otro punto. Saqueo, según aquí en la Biblia, no en la Tanaj, no es invento mío. Saqueo de la riqueza de Edom. Ya empezó también. Es poco lo que vemos en televisión tú y yo y en las noticias. Ya explotaron cantidad de pozos petroleros de ellos. Y ese era su orgullo, su riqueza. Pero ahorita con este conflicto, que es orden de Yahweh. Sí, no es de ningún presidente. El Eterno tiene todo en sus benditas manos. Aleluya. Entonces, el saqueo de la riqueza de Edom ya empezó. Francia acaba de bombardear cantidad de zonas petroleras allá en Siria. Eso se va a extender. Pues recuerda que
No nada más, principalmente es contra Siria. Ahora, déjenme seguir adelante un poquito, a ver, es que hay tantas cosas que vienen a la cabeza. Miren, aquí está en la Taná la muerte a los edomitas. No es invento nuestro, aquí está, anótalo, la muerte a los edomitas. ¿De acuerdo? Fíjate muy bien porque voy a leer desde el verso 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Es que muchos Yehudín iban de huida, y entonces lo que hicieron muchos edomitas, iban huyendo, y entonces muchos Yehudín, y entonces muchos ellos desde los montes agarraban un arco y les tiraban y los mataban. Y ahí sí eran inocentes, no civiles. Por eso quise hacer esa aclaración. Es muy importante eso. Mira, es como lo que acabamos de ver. Yo di un tema que se tituló, le titulé La Paz y la Guerra. No sé si recuerdan. Siempre se han hecho estatutos sobre cómo debe ser la guerra, pero nadie respeta nada. Voy a hablar solamente esto. Tiraron un avión ruso. Ok, yo no estoy de acuerdo con Rusia, porque Rusia no se lleva bien con Israel. Qué casualidad que ahorita que tiene problemas con Turquía, dice, bueno, ahora yo todo lo voy a importar, voy a comprarle a Israel. Pero por otro lado le está vendiendo misiles a Irán para que ataque a Israel. O sea, se traicionan unos a otros. Ahora, en uno de los estatutos de la guerra está prohibido tirar con arma de fuego a paracaidistas que vengan indefensos. ¿Y qué hicieron estos grupos? Por acá se sueltan en el sillón este que sale rápido con el paracaídas, los del avión ruso, empezaron desde abajo todos los ismaelitas a tirarles así. No sé si vieron ese video. Sí, entonces, todo eso nos da a entender que ahora ya nadie respeta nada. Antes sí. Antes si venían cayendo en paracaídas de parte del otro ejército, el ejército enemigo, debían de dejar que cayeran y entonces ya los hacían presos y los llevaban. Ahora no, ahora los matan. Entonces hay muchas cosas que tenemos que entender más, amados Sahin. Entonces, a ver, si ellos mataron a muchos Yehudín que iban huyendo y que eran inocentes, el Eterno entonces dice, ahora vas a pagar por ello. Y recuerda que Asiria llevó cautivo a la casa de Israel. El Eterno, según estamos estudiando con varios títulos que yo quise ponerle así, pues sentí de parte del Abacados hacerlo así, llevaron cautivos a los Bene Israel y después esparcidos por todo el mundo. Entonces ahora viene la paga para ellos. Siempre que el pueblo de Israel ha fallado, el Eterno busca otra nación para que le dé una paliza a Israel. ¿Es así? Pero después el Eterno toma esta nación y Él es justo. Toma esta nación en juicio y Él es justo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué el juicio contra Edom? Y ya lo estamos viendo, por sus crímenes, anótalo. Y se van a aumentar, porque van a decapitar a cantidad de gente todavía. La tribulación apenas irá en pleno, amados. ¿Cuáles son los crímenes de Edom? 15 y 16, los versos. Dice el 15, ¿lo tienen a la vista, amados? Porque cercano está el día de Yahweh sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Es muy importante eso, que hagamos siempre el bien, que actuemos con justicia, que actuemos siempre bien. De la manera que vosotros bebisteis en mi Kadosh Monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullarán y serán como si no hubieran sido. Ahora, enemigos de Israel. Los enemigos de Israel, si quieres ponerle como un subtítulo ahí pequeñito,
Vamos a ver. Dice el 17, ya lo leímos. En el monte de Sion, en el monte Moriah, en Jerusalén, pues, habrá un remanente que se salve y será Kadosh, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¿Sí? Lo que le quitó. Ahorita la ONU quiere que devuelvan el Kotel, los Yehudim, que se lo den otra vez a los árabes. No, eso le pertenece a Israel. Costó mucha sangre y va a costar todavía más sangre. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José, es que ya están las dos, estarán ya más unidas las dos casas. No sé si me doy a entender. Sí, porque José es Efraín, será llama, y la casa de Saf estopa, y los quemarán y los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Saf, porque Yahweh lo ha dicho. ¿Quién lo dijo? Yahweh. Ahora, leímos también que todos los que fuimos esparcidos, Sefarad, España y Portugal, entonces regresaremos. En el caso, por ejemplo, de los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad, pues serán las ciudades del Negev. Regresaremos a Israel. Es una promesa, amados Sahim. Por favor, hay muchas cosas que quisiera compartir ahorita. Miren, a ver, vamos al libro de Isaías. Hay una lección preciosísima en el capítulo 6. Isaías 6. ¿Se acuerdan que el profeta tuvo una visión? Sí, él vio al Kadosh de Israel. Sí, y entonces un serafín toma un carbón encendido, el verso 6, y lo toma con unas tenazas, lo lleva a la boca de Isaías, ¿sí? Y luego dice aquí, tocando con él sobre mi boca, dijo, y aquí que esto tocó tus labios, no sé si lo tengan, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora, la traducción del verso 8 está pésima, entonces lo correcto es, después oí la voz del Adón que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién hablará a este pueblo? Ese es el original, nunca dice ¿y quién irá por nosotros? Porque eso es un invento de la católica romana para hablar de la Trinidad. Entonces, después oí la voz del Adón que decía ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? ¿O quién hablará a este pueblo? ¿Sí? Ese es el original. Anótenlo en su Biblia, no importa, no pasa nada. ¿De acuerdo? Ahora, La cuestión aquí es esta. Estoy haciendo varios paréntesis, perdónenme. El Eterno le dio la orden al profeta Isaías: enmudécelos para que no entiendan y se pierdan, porque no quieren mi Torah. Entonces, fíjense cómo dice el 9. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Sí me siguieron? Y el 10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos. Por eso Yahshua HaMashiach siempre decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Fíjate muy bien cómo dice el profeta, esto lo vamos a ver en otra parasha. Haftará. Y yo dije, ¿hasta cuándo Adón? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra está hecha un desierto. Entonces el Eterno trata fuerte a su pueblo, pero siempre tiene preparado un remanente. Dice, hasta que Yahweh haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Ahora, fíjate muy bien, ni la décima parte. Pero hay una promesa hermosa aquí. Pero como el roble y la encina. Subraya eso. Y después lo vemos en otra parasha. Otra captará. Que al ser cortados, aún queda el tronco. Así será el tronco, la simiente Kadosh. El roble y la encina son dos árboles que en otoño, si ves en otoño, se le caen las hojas a muchos árboles. Pero muchos árboles, si tú los observas, porque yo me puse a observar más ahora que vamos aprendiendo Torah, le queda una o dos hojitas, pero al roble y a la encina no le queda ni una sola hoja, nada, quedan pelones totalmente. ¿Sí se entiende?
Aún así, queda el tronco, y de ese tronco volverán a nacer Kadoshim. Es una promesa que va más allá. Mira, es algo precioso como habla el Eterno poéticamente, porque así como el roble y la encina, lo voy a decir con mis propias palabras, pero no quitándole ni agregándole, así como el roble y la encina, que en otoño quedan totalmente sin ninguna hoja, volverán a tener multitud de hojas. ¿Sí se escuchó? Podemos exaltar al Abba. Aleluya. Bendito es el Abba Kadosh. Él es bueno. No abusemos de su paciencia. Portémonos bien, Kadoshim. Amén. Aleluya. Ahora, amados Sahin, vamos otra vez al libro de Abdías. Vamos a ver al libro de Abdías otra vez. Vamos para allá. Bueno, ¿qué vemos aquí en el libro de Abdías? ¿Qué conclusión vamos sacando de esta Haftará? Uno, bendiciones sobre Israel. Así como vimos lo del roble y la de la encina, pues es una bendición tremendamente hermosa. Bendiciones, brajot, brajot de Elohim sobre Israel. ¿Sí? Número dos, lo que vemos claramente aquí en el libro de Abdías es que el Eterno va a liberarnos, va a liberar a Israel de toda opresión de Esaf, va a liberarlos, va a liberarnos de toda opresión de Esaf. Yahshua HaMashiach les reprenda a los hijos de Esaf. Luego, número tres, vemos aquí claramente la delimitación de los territorios, la delimitación de sus territorios. ¿De acuerdo? Sí. Porque dice aquí en el verso 19 de Abdías, cuando lo tengan ahí el 19, me dicen un amén. Y los del Negev poseerán el monte de Saf, y los de, perdón, Sefela, a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galad. Por eso quise decir de dónde venía cada quien o dónde están actualmente. Y los cautivos de este ejército, de los hijos de Israel, poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Yerushalayim que están en Sefarad poseerán las ciudades de Negev. Entonces son la delimitación de los territorios. Y luego, en el verso 21 viene lo más hermoso, el establecimiento del reino mesiánico. El establecimiento del reino mesiánico. Aleluya. No tienes que apostatar, tú tienes que seguir adelante, ¿de acuerdo? Siendo Kadosh, bien Kadosh, falta poco tiempo, falta poco tiempo, pero todavía vamos a ver muchas cosas muy desagradables y también cosas muy agradables. Ahora, es muy importante que veamos, por favor, en el libro de Joel, vamos para allá, atrasito, y en el capítulo 3 y en el verso 19. Por favor, es que cualquiera que no entienda Torah van a decir, estos de gozo y paz están diciendo que se va a destruir Egipto y etcétera. Pero es que así es. Así es. Tienen, a ver, Joel 3, verso 19. Egipto será destruido. ¿Está o no está escrito? Y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Por eso dije, la diferencia entre civiles e inocentes. ¿Sí? A ver, todos el 19, amén. Pero Judá, el 20, será habitada para siempre, aleluya. Y Yerushalayim por generación y generación, aleluya. Verso 21, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Yahweh morará en Sion. A ver, entonces analicemos, según lo que vimos del roble, de la encina,
lo que vimos en Abdías, etcétera, etcétera. Es lo mismo acá, resumido en Joel. Destrucción de Egipto, destrucción de Edom, restauración de Judá, aunque no menciona a Israel, pero estaremos ya unidos. Y luego el 21, viene el Eterno, limpia la sangre de los que no había limpiado y se instaura el reino mesiánico. Aquí está. Aleluya. Porque Él es Yahweh, Yahshua, Él es el Adón. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren ponerle ahí en su Tanaj, o si no te cabe, en tus apuntes, Joel 3, 19 al 20 es destrucción de Egipto, Edom, restauración de Israel, reino mesiánico. Precioso. Aleluya. Por eso expliqué primero qué diferencia entre un civil y un inocente, por favor, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos bien. Ahora, vamos por favor al libro, anoten, Isaías 34, verso 2. Isaías 34, verso 2. Y se está acercando todo este tiempo ya. Bendito es el nombre del Abba Kadosh. Ahora, antes de que lo leamos, para que tú le entiendas mejor a lo que vamos a leer, pongan en sus apuntes, amados Sahim. Edom ejemplifica, Edom ejemplifica el castigo divino, póngale así divino, no pasa nada, que caerá sobre las naciones. Edom simplifica el castigo divino que caerá sobre las naciones. ¿Sí? Bueno, entonces el Eterno ahorita lleva todo en orden porque Él es un Elohim de orden. Primera de Corintios 14, 40. Ahorita está permitiendo que las naciones, que hayan levantado ese Estado Islámico que ya nadie lo puede parar, y que las naciones ahorita estén atacando el Estado Islámico, entre comillas, porque eso es algo muy engorroso. Ahora, así como hemos ministrado, amados Sahim, que Egipto significa el mundo, ¿sí lo he ministrado? Que Egipto significa el mundo, así lo hemos ministrado, ¿verdad? Entonces, Edom significa o ejemplifica el castigo, pero para todas las naciones, porque Edom está contra Israel. Esav ha estado contra Israel. Ahora, dime qué nación ahora es amigo de Israel. Ninguna. ¿Sí se entendió? Entonces, cuando se dice Edom, se está refiriendo, uno, a Edom como Tav, a Esav, a los hijos de Esav, descendientes de Esav. Dos, está ejemplificando todas las naciones. Porque si Esav es enemigo de Israel y todas las naciones son enemigos de Israel, entonces el Eterno los llama también Esav, Edom, más bien. ¿De acuerdo? Sí, ahora sí vamos a entender. Isaías 34, verso 2. ¿Lo tienen? Porque Yahweh está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. A ver, todos el 2, amén. Entonces ahora entendemos a qué se refiere, ¿sí? ¿Sí, sí o no? ¿Cuántos hay acá? Ahora vamos a Ezequiel 30, verso 3. Estamos viviendo momentos proféticos increíbles, amados, preciosos. Por favor, por eso exaltarle al Eterno con mayor fuerza y danzarle con mayor fuerza en lo que el Eterno permite que sigamos. Aleluya. Hay tanto que aprender, hay tanto que aprender. Vamos a irnos apurando más. Vamos a Ezequiel 30, verso 3. Ahora vamos a entender lo mismo entonces. ¿Sí tienen Ezequiel 30, verso 3? Porque cerca está el día. Cerca está el día de Yahweh, día de nublado, día de castigo. De las naciones será. O sea, será castigo para las naciones. A ver todos el 3, amén.
Ahora vamos otra vez al libro de Abdías. Recuerda que ellos vivieron en diferentes épocas, pero inspirados por el mismo Ruach, el Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach. A ver, vamos a Abdías en el verso 15. A ver, vamos para allá. ¿Sí? Porque cercano está... ¿Tienen Abdías, amados? 15. Porque cercano está el día de Yahweh sobre todas las naciones. Entonces ya entendemos mejor lo que habíamos leído primero y que a lo mejor no lo habíamos entendido bien, que las naciones significan Edom también. ¿Sí? Porque son enemigos de Israel. Porque cercano está el día de Yahweh sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Entonces, realmente estamos viendo el inicio de las profecías y eso terminará hasta la batalla de Armagedón. Primero tiene que pasar la Tercera Guerra Mundial, la parará el falso Mesías, reinará un poco de tiempo, pero es una falsa paz. Después mandará a todos sus ejércitos a pelear contra Israel, es la batalla de Armagedón. Ya empezó. Por así decirlo, ¿por qué no así decirlo? Vale la redundancia. Ya se incendió la mecha. Ya. Para el final. Ahorita ya no va a haber paz. Se va a seguir nación contra nación. Lo marca Yahshua en Mateo 24. Ya se encendió la mecha. Ya. Olvídate de que se vuelva a vivir como hace 40 años. No. Es mejor vivir aquí, a esta época. Porque hace 40 años todavía no acababa el castigo para la casa de Israel. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ahora, acabamos de leer Abdías 15. ¿Sí lo leyeron? Bueno, ahora, vamos a Jeremías 49, verso 10. Y es que lo que han platicado los que han viajado hacia allá, todo lo que es Afganistán, Irak, Siria, Turquía, etcétera, son cantidad de desiertos, son cantidad de montañas, cuevas, escondrijos, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive cuando algún ejército de X país ha ido para allá, por eso no generalmente hacen bombardeos nada más con aviones. No se atreven a mandar tropas terrestres, porque prácticamente no hay quien sobreviva. Es decir, ellos, estando allá, todos los hijos de Saf conocen el terreno. Pero Estados Unidos, por ejemplo, si ha mandado soldados, han vuelto en una bolsa de plástico. Miren cómo dice Jeremías 49, verso 10. Mas yo desnudaré a Esaf, descubriré, ¿sí lo tienen? Sus escondrijos, y no podrá esconderse. Fíjate muy bien, aleluya. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Por favor, todos el 10, amén. Es que uno de los atributos de nuestro Elohim Yahweh es que Él es justo. Él es el único juez justo. Él es el único que hace justicia. Entonces, vamos a entender que Esaf, Edom más bien, que viene siendo lo mismo, ellos asesinaron a los fugitivos judíos. Eso lo dije hace rato, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántos hay acá? ¿Sí estás despierto? Vamos, por favor, al libro de Amós. Vamos para allá. Vamos para allá al libro de Amós. Bendito es el Abacados. Amós. Y vamos a ver el capítulo 1 y el verso 11. ¿Sí tienen Amós 1, 11? Entonces, ellos asesinaron a los fugitivos judíos. Si tienen 1.11, así ha dicho Yahweh, por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. A ver todos el 11, amén.
Ahora, no solamente asesinó a algunos, Yehudim, entregó a algunos tantos más, muchos, a sus enemigos. O sea, no nada más los mató, mató a algunos, pues, a muchos, y a muchos los entregó a sus enemigos. Por eso el Eterno los va a destruir. Entonces vamos a Ezequiel en el capítulo 35, vamos para allá, Ezequiel 35, verso 5. Ezequiel 35, verso 5. Cuando lo tengan me dicen un amén. Aleluya. 35, verso 5. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo, por tanto vive yo, dice Yahweh el Adón, que a sangre te destinaré y a sangre te perseguiré, te perseguirá. Y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Es que, ¿qué es el Islam sino sangre? A ver, todos el 5 y el 6, amén. En los últimos días en la televisión, tanto nacional como extranjera, han pasado, hacen mesas redondas, dicen, bueno, aquí está el especialista en guerra, no sé qué, o especialista en economía, especialista en relaciones internacionales, especialista, explíquenos por favor, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto de los ataques en Siria o los ataques en París? ¿Qué es ISIS, etcétera? Bueno, yo considero que, etcétera, y no saben nada. Porque aquí está la respuesta. En la Tanaj está la respuesta. Tú ya tienes la respuesta ahí. Espero que hayan anotado todas las citas, ¿verdad? Y entonces los gobiernos, y en 1935 se firmó un tratado. ¿Qué tratado ni qué tratado? Aquí está la explicación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No, no entienden. Tú sí, tú y yo sí entendemos. Para acabó de Yahweh. La mecha ya se encendió. Yahweh la prendió. Nadie la va a pagar. Ahora, hablaron de todo, del pato Lucas y etcétera, pero yo no vi ninguna respuesta. Estuve yo esperando a ver qué decían y nada. Acabaron con el pato Donald. Pero yo no vi una respuesta clara. Aquí la tienes tú. Por favor, aproveche, aprovecha. Está aquí en la Tanaj, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a Gálatas 6:7. Bueno, ellos pensaban, podemos matar a judíos, y lo siguen haciendo, y molestar a los Yehudim, a los Bene Israel. Gálatas 6:7 es muy importante. Gálatas 6:7. ¿Sí lo tienen? No os engañéis, el Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aleluya, todos fuerte, el 7, amén. No os engañéis, el Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ellos sembraron muerte, el Eterno les va a dar muerte. Bendito el Abacado, Él es justo. Ahora, la gente que no conoce de Torah va a decir, pero estos que están estudiando, pura guerra y violencia. No, estamos estudiando la Tanaj, la Biblia, la Tanaj. Ahora vamos a ir hacia la Torah. Miren, Bilam había, vamos para allá, a ver. Vamos a Números 24 y ya todo eso está ministrado. Y fíjense quién era Bilam. Ya lo estudiamos, no vamos a ver más allá. Si quieren, busquen las Parashot o los cinco libros de Moshe de corrido, y ahí explico varias cosas de Bilam, ¿de acuerdo? Fíjense cómo está diciendo, tiene Números 24, verso 18. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Por favor, eso es muy importante.
Todos unidos ahora, ese bello grupo, véanme tantito, ese bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo, todos unidos, porque viene más guerra. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach se vence, no pasa nada. Van a venir cosas más tremendas en el mundo, etcétera. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, te tienes que portar varonilmente. O sea, ustedes como varones, yo como varón, ¿qué tengo que hacer? Aliarte, es decir, estar en unión. A ver, todos el 18, amén. Así tiene que hacer, esto es para nosotros, varonilmente. Nada de que, bueno, y si esto, y si el otro, y si aquí, y si allá, etcétera, nada. Y el que quiera estar aquí en esta congregación se puede quedar, aleluya. Y el que no esté de acuerdo se puede ir, no hay ningún problema. Nunca hemos tenido empacho en eso. Aleluya. Amén. Ahora vamos a Isaías 11. Vamos para allá. Y voy terminando. Isaías 11. Bendito es el Abba Kadosh. Uf, porque si con lo que está empezando, a ver. Muchos se echan para atrás y no quieren compromisos y eso, eso. ¿Qué será cuando venga lo peor? ¿Sí se escuchó? ¿Qué será? Isaías 11, verso 14. Y esta es una profecía que ya se ha cumplido desde... Ahorita les digo desde qué año, no recuerdo en qué año salieron los F-15, F-16... los aviones de guerra, 11, en el verso 14, sino que volarán sobre los hombres, sobre los hombros de los filisteos de, al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab, por eso hablé de los moabitas en un inicio, les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Está hablando aquí de aviones de guerra. Y a bombardear Israel esas zonas. Y después ellos, los malvados, servirán a Israel. Fíjate qué profecías. ¿Cómo va a volar un hombre sobre otro, los hombros de otro, si no es con un avión? Por favor, lean el 14. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora vamos al libro de Amós, por favor, y ya termino. Vamos para allá, amados Sahim. Bendito es el Abba Kadosh, tú eres bueno, Abba Kadosh, tú eres bueno, tu Rey Leolam, tu gran compasión es para siempre. Vamos al libro de Amós. En el capítulo 9 y en el verso 11 y 12. Y antes de leerlo, por favor, mucha atención. Por favor, mucha atención. Nada más ten la cita ya anotada en tus apuntes y a la vista ahí, pero ahorita luego me ves a mí. ¿Sí? Amós 9, verso 11. Fíjense muy bien. A ver, pero aquí su vista. Al mismo tiempo, ¿qué dije? Que la casa de Israel, que el tabernáculo, parece en el Mishkan caído de David, es restaurado, empieza a suceder todo esto. Fíjate muy bien, amado precioso, yo no sé si tú te gozas con ello, pero a mí se me pone la piel no de gallina, soy valiente. Amén. La idea es esta, fíjense muy bien, a ver, se está restaurando Israel, Shabbat, Kedushá, la santidad. Comer kosher, no comer cerdo, eso marca la Torah. Vestir con recato, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo empieza toda esa destrucción. Fíjense muy bien. 9:11, ¿lo tienen? En aquel día yo levantaré el Mishkan caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y los edificaré como en el tiempo pasado. Por eso tú vistes así, te ven raro, te ven rara. Porque la gente anda mal vestida en la calle y nos ven raros. Pero es así como quiere que nos vistamos el Eterno.
No importa lo que digan las modas, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Yahweh, que hace esto. Al mismo tiempo la restauración, el castigo para Edom, para las naciones, y se instaurará el reino mesiánico. A ver todos el 11 y el 12. Amén. Ahorita están llegando judíos etíopes, acaba de aterrizar un avión, al menos vi un avión, no sé, pero más aviones, ya están regresando a Israel. Nosotros seguimos acá, pero el Eterno cumplirá su promesa. El Eterno cumplirá su promesa. El Eterno cumplirá su promesa. Fíjense el 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán en ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y vivirán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Ellos, y muchos dicen, bueno, eso ya sucedió en 1948, falta, para el Eterno no hay medición de tiempo, tienen que estar las dos casas unidas, eso lo dice Ezequiel 37, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, no la ONU, Yahweh. Ha dicho Yahweh, Elohim tuyo. ¡Aleluya! ¡Aleluya!